No se puede decir que Agustín Larraza se dé por vencido fácilmente. Este antiguo palista, que en su juventud destacó en los mejores frontones de España, se propuso hace años implantar en Coín los juegos de pelota. Y a pesar de las dificultades y la falta de instalaciones, no ha desfallecido. Desde hace algunos cursos organiza un torneo interescolar entre alumnos del Colegio de Lourdes y el Instituto Los Montecillos. Una forma de motivar a los jugadores y crear una competición que mejore la técnica de estos jóvenes aficionados. El objetivo es, seguir con la dinámica de estos años atrás, y se hacía una liga en el Instituto Los Montecillos, otra aquí en el Colegio Lourdes, y luego cerca de Navidad pues se juntaban los mejores de cada centro educativo y a ellos les motivaba bastante. Por eso ahora la idea es eso, de que podáis ver la afición que hay en este colegio, como las niñas están aquí a mi derecha, unos niños aquí a mi izquierda, al fondo los más pequeños. Y bueno, como veis, hay unos 30 o 40 niños aquí jugando, y bueno, la idea es eso. Como decimos, el deporte de pelota no está muy extendido por nuestra región, y al tratarse de un juego minoritario es importante que los monitores incidan en aspectos formativos, que al margen de lo meramente deportivo, son vitales para el desarrollo personal de aquellos que lo practican. Ya hay niños que empezaron conmigo hace 10 años y que bueno, han jugado campeonato Andalucía, y la idea es eso, de que la cantera que siga. Por otro lado, no solamente tener buenos deportistas, sino también buenas personas, que no se quede solamente en el marco deportivo, porque a veces tenemos referentes a alto nivel de élite que su formación pues deja un poquito que desear, y se trata un poco de todo. Al margen de la competición que se desarrolla en el centro y que medirá los equipos ganadores con los mejores de los Montecillos, el frontón se ha convertido en un punto de encuentro y diversión en los recreos, un juego que permite jugar conjuntamente a chicos y chicas y que, a pesar de las dificultades por falta de un espacio adecuado, despierta pasiones entre aquellos que lo practican. Es un deporte que nos gusta, y después de estar 2 horas sentada en una clase preferimos hacer deporte para despejarnos un rato. ¿Y qué diferencia tiene este deporte con otro que, por ejemplo, puede ser baloncesto, que están jugando otro, o fútbol o lo que sea? ¿Por qué frontón en concreto? Porque es más sencillo y aparte nos lo pasamos muy bien jugando todo. ¿Es un deporte que distingue entre chico y chico, se pueden jugar los dos? Mixto. Me gusta bastante y me divierte. Oye, ¿y el hecho de durante el recreo practicar el frontón, por qué este deporte y no otro? Porque el que más me llama la atención y el que se me da mejor. ¿Es muy difícil de practicar? ¿Cuál es el secreto más que tú le encuentras a este deporte? ¿Cuál es la clave? Pues no sé, tener puntería y precisión, ¿eh? Un año llevo ya, y los viernes en Huertas Viejas también damos algunas prácticas al frontón con algunos compañeros más de aquí, de este instituto. Oye, cuéntame, salir al recreo y aprovechar el espacio al máximo, ¿se juega en buenas condiciones así, de esa manera, o no? Aquí especialmente no, porque son 3 paredes y es un campo muy chico, y aparte que el de ladrillo no es bueno. Y es una lástima, porque tenemos que ir a Monda, por ejemplo, que sí tiene paredes buenas, porque aquí no hay recinto. ¿A ti te gustaría que hubiera instalaciones adecuadas aquí en Coín para practicar este deporte, no? Sí, porque estaría bien, ya que se hace mucho, se fomenta en Monda y en otros pueblos, y aquí no hay especialmente.